De parte del segmento PYME del Instituto Nacional de Seguros, es un gusto saludarles el día de hoy en nuestra sesión del programa Infórmese, apoyamos su esfuerzo. De verdad, es un gusto contar con su sintonía y su fidelidad en todos nuestros programas. Para el día de hoy vamos a tener la calidad del expertise de los especialistas que, como ustedes bien saben, traemos a los programas de LINCS a impartirles a ustedes todo ese conocimiento, todo ese desarrollo que necesita usted en su empresa que ocupa aplicar para que las gestiones y demás tengan el rumbo correcto. Antes de comenzar con la sesión, primeramente quiero invitarles a diferentes actividades que vamos a tener en el próximo mes. Vamos a tener el networking, que como ustedes bien saben, es la actividad donde las pymes se apoyan entre sí. Junto con nuestros socios estratégicos de LINCS, las pymes exponen los productos y así pueden lograr encadenamientos que colaboran con lo que sería la productividad de su negocio. Nosotros vamos a estarles enviando a sus correos electrónicos toda la información para que ustedes se puedan inscribir y participar en esta actividad. Además, recordarles que, como ustedes bien saben, estamos con lo que son las ferias virtuales y vamos a ver qué nos depara para el final de año y poder hacer tal vez alguna actividad presencial para que todos estén al tanto. Y si ustedes gustan alguna información adicional, con todo gusto nos pueden contactar. Ahora, sin más, voy a permitirme presentar al señor Nilsen Buján, quien es el socio director de Prisma Comunicación y el día de hoy nos acompaña una vez más en nuestro programa. Adelante, Nilsen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Laura? Qué gusto saludarla en una tarde lluviosa en algunas zonas de la capital, por lo menos. No sé si en fuera de la capital, ahí sería bueno que en el chat, si hay las personas que nos siguen, están fuera de la gran área metropolitana, que nos reporte si están aguacero cerrado, como estamos aquí en San José, o está soleado. Bueno, esta tarde traemos un tema muy, muy importante y que toma mucha relevancia siempre cuando nosotros tenemos una pyme, y es la parte laboral, pero específicamente el derecho laboral. Todas aquellas acciones, todos aquellos requerimientos, todas aquellas necesidades que una pyme requiere atender, comprender y estudiar, porque no solamente es de que estén escritas y resulta ser que nosotros no vamos a tener un bagaje sobre esto. El aspecto laboral pasa también por algo que es muy importante y es entender el alcance que tiene uno como patrono, ¿verdad? O como pyme para muchas cosas. Y yo sí considero que la parte laboral, la pyme a veces la deja de lado. Empezamos con mucho ímpetu el negocio, empezamos, voy a decirlo en el buen español, muy foforones, ¿verdad? Con mucha gasolina en el negocio y en el camino vamos dejando de lado algunos temas que aquí los hemos abordado en INSPYMES, por ejemplo, la parte financiera y dejamos de lado todo el plan de negocio o una estrategia y el derecho laboral. Eso de nada más llamamos a un especialista o un abogado cuando tenemos la soga al cuello, cuando las cosas están saliendo mal. No queremos que eso ocurra, queremos que ocurra en la menor de las posibilidades. En este conversatorio he invitado a dos especialistas en la materia de derecho laboral de Costa Rica. Ellos son Carlos Umaña y Guido Soto. Ambos trabajan para el bufete Umaña y Soto y pues les damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Carlos. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Mucho gusto saludarte, Nilsen, y también a doña Laura y a las personas que nos acompañan en el programa. Igualmente a Guido, que estamos en dos ubicaciones diferentes. Comparto en todo lo que decís, Nilsen, de que lo laboral a veces se descuida y es una materia de importancia suprema en todo lo que refiere al desarrollo de las pymes. Y está con nosotros Guido Soto, que trabaja también junto con Carlos en el bufete. Guido, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
Igualmente, igualmente para ustedes, para todos los que nos están viendo y escuchando, muy agradecido y complacido de estar acá y pues ojalá que pasemos un rato bonito y que sea de mucha edificación para todas las personas. Para ambos, tal vez si podemos abrir un poco la conversación en esto, cuando nosotros tenemos la pyme ya formada y demás, decimos, ahora sí, hey, agárrese el que quiera, ¿verdad? Con este asunto. No debería de ser así. ¿Es un formalismo en esto? ¿Debemos de darle un formalismo a esta parte realmente para ver cómo en el marco de nuestra pyme se debe atender el tema del derecho laboral, de lo que implica laboralmente un tratamiento basado en el derecho como tal? Sí, habla Guido. Claro que sí, Nielsen. Por supuesto, desde el momento en que yo voy a emprender o que voy a abrir un negocio o que ya lo tengo abierto y lo quiero ampliar un poquito más, efectivamente hay una serie de obligaciones legales que uno tiene, tanto con la seguridad social como con sus empleados, ¿verdad? Porque si tal vez empecé el negocio siendo única persona o tenía a mi pareja o a un familiar, pero después empiezo a contratar a personal para que venga a colaborar en las funciones que se le asignen, evidentemente ya entramos en un tema de legalidad. O sea, tanto el trabajador independiente como los empleados deben ser debidamente asegurados, ¿verdad? Tienen que contar con una póliza de riesgos de trabajo en el Instituto Nacional de Seguros, por ejemplo, y además una planilla abierta en la Caja Costarricense del Seguro Social. Y bueno, y lo más básico, ¿no? Si voy a tener trabajadores, lo primero es hacer un buen contrato de trabajo para regular desde el puro génesis, desde el puro inicio y de la forma como yo quiero hacerlo, todas las obligaciones y las condiciones que yo quisiera que se dieran en esa relación obrero-patronal. Tener trabajadores implica una gran responsabilidad, no solamente social y económica, sino también legal. Y lo que no se hace bien desde el inicio, después va a traer consecuencias que generalmente suelen ser grandes y millonarias, ¿verdad? Inclusive. Entonces, lo primero es pues ponerse a derecho con la seguridad social, inscribirse como tiene que ser. Y lo segundo, pues, a la hora de contratar a empleados, que haya un contrato debidamente adecuado para lo que yo necesito. Carlos. No, totalmente de acuerdo. Diego Alberto, en materia laboral es muy importante tener en cuenta lo que se hace en llamar el principio del contrato realidad. Es decir, se va desarrollando casi que naturalmente desde una fase incipiente hasta alcanzar el grado eventualmente de una empresa de un mayor volumen. Y pues sí, concuerdo con él, lo que no empieza bien posiblemente no termine bien. Yo quería acotar también a la recomendación que da Guido Alberto un cambio tal vez de dinámica. Anteriormente, estoy hablando previo al año 2017, en Costa Rica se acostumbraba a la contratación por medio de acción personal. Nombre, fecha de inicio, fecha de salida, puesto, salario. Nielsen, estamos teniendo algún inconveniente de sonido con don Carlos, me parece. Sí, exactamente. Estoy viendo aquí que hay un tema ahí de comunicación. Me parece que se nos está cortando la comunicación. Y esto, voy a decir algo, es tema de a veces la rayería o inclusive la parte de la lluvia. Que ahorita se ha fortalecido. Quiero nada más cerciorarme que don Guido sí esté conectado y que podamos continuar con él en este conversatorio. Tal vez, no sé si don Guido me escucha y está por ahí. Yo le escucho perfectamente, sí, me escuchan ustedes. Sí, señor. Perfectamente. A don Carlos, yo creo que ya también se lo escucha bien. Ustedes me indican si continúo. Ahora sí. Adelante.
Mil disculpas, de verdad que no noté el inconveniente en el audio. Les decía que antes del año 2017 era común que las personas, los empresarios, contrataran por medio de una simple acción de personal. Esa acción de personal era legal y sigue siendo legal, pero nuestra recomendación de cara es que... ¿Se interrumpe otra vez, Guido? Sí, se interrumpe. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Voy a solicitarles que salgamos de ustedes de la reunión. Yo me voy a quedar acá con las personas. Entonces salimos de la reunión, volvemos a ingresar para hacer ahí nada más un refrescamiento de imagen y retomar el audio. Esta tarde estamos en INSPYMES y en el programa Pymes de Links, conversando acerca del tema laboral, pero no solamente el tema laboral como un todo, sino el comprender cuáles son las necesidades de la parte laboral que el PYME debe de conocer. Entonces, esto sí es muy importante. Vamos a ver, Nielsen, y habla Guido. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Sí, señor. Lo que quería expresar, Carlos, es que es cierto, antes incluso los laboralistas recomendábamos que no había necesidad de hacer un contrato con los trabajadores, porque efectivamente la legislación, el Código de Trabajo, permite que el contrato laboral sea de manera verbal, es decir, no requiere ni siquiera que haya un documento por escrito. Antes lo que se hacía a veces era una simple acción de personal o una notita. Y a partir de 2017, con la promulgación de la reforma procesal laboral, y desde un poquito antes, por los fallos que se venían dando por parte de los magistrados de la Sala Segunda, que es la sala que tiene que ver con todo lo laboral en este país, esto ha dado un giro porque ahora se le da muchísima importancia a lo que diga el contrato de trabajo. Entonces, por ejemplo, por darles un simple ejemplo, si en el contrato de trabajo se estableció la posibilidad de hacer ciertos ajustes horarios o de movilizar el trabajador de un lugar a otro, porque se había estipulado desde el inicio como un requisito para su contratación y así se puso en el contrato, es factible y perfectamente legal que el patrono pueda entonces eventualmente hacer ese tipo de movimientos. Pero si no se estipuló en un contrato y luego el patrono o el empresario o el pequeño o mediano empresario necesita modificar alguna condición que no estaba originalmente pactada, eso le va a costar mucho porque el trabajador se puede oponer diciendo que eso es una variación ilegal y eventualmente podría anularse o echarse para atrás cualquier decisión que el patrono o empresario haya tenido relacionado con ese cambio. Entonces, sí, hoy por hoy es importantísimo para todas las señoras y señores que nos están escuchando que haya al inicio un contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? Vean, en la calle hay muchos, como decimos los ticos, muchos machotes, ¿verdad?, que andan por ahí y que lo que hacen, lamentablemente, es copiar el código de trabajo. Entonces, si es un tema de ley, que ya está estipulado en la ley, ¿para qué lo voy a meter en el contrato? No tiene ningún sentido. O hacemos un contrato muy escueto, de media página, ¿verdad?, donde dice que le van a pagar vacaciones, aguinaldo y salario y que lo contratan para un puesto X. Pero eso tampoco es importante. Yo le digo a la gente, mire, haga la carta al niño Dios. Diga qué es lo que usted quiere o desea o anhela o espera, ¿verdad?, de que esa persona que usted está contratando se comporte tanto a nivel laboral como también social, ¿verdad?, con sus clientes y todo eso. Póngalo todo, ponga todo lo que quiera, su vestimenta, su conducta, su vocabulario, el tema del celular, que no esté viendo el celular, el tema de que si se incapacita o no va a llegar, en qué momento va a avisar a su patrono, temas relacionados, por ejemplo, con esto que le estaba mencionando, con los horarios que vamos a tener, que si le estoy pagando, si lo tengo solamente por un cuarto de jornada o media jornada, en cualquier momento lo puedo subir a las 48 horas semanales o viceversa, si lo contraté como 48, pero originalmente lo traigo apenas por 12 o media jornada, después lo puedo subir a 48 horas. O sea, es el momento precioso, preciso, ¿verdad? Y necesario para que uno en ese documento plasme todo lo que uno quiera. Y evidentemente, yo tengo que decirlo, hay que pedir asesoría profesional
para hacer un buen contrato. La gente cree que un contrato es algo que es una hoja por adelante y por atrás. No necesariamente. A veces hay contratos de 20 páginas, 15, 10, 5 páginas, donde ponemos y estipulamos todo este tipo de situaciones. Un ejemplo clásico que se da mucho es el puesto, ¿verdad? La contratación por puesto. Le contrato, ¿verdad? Contrato a Nielsen como XXX, ¿verdad? No sé, vamos a poner un puesto hipotético, contador, ¿verdad? Contador. Entonces, como en el contrato se estipuló ese puesto, después, si yo necesito que este contador me haga un mandado o tenga que ir a limpiar los baños o me ayude en la cocina o me ayude limpiando las mesas o empacando las botellas o lo que sea, es posible que el trabajador diga, no, un momentito, a mí me contrataron, miren, en el documento aquí dice que yo soy contador, dice que yo soy mensajero, dice que yo soy asistente, que yo soy secretaria y no me puede poner todo eso. Entonces, voy a tocar aquí un tema que a veces hasta tabú suena, ¿verdad? Pero realmente el código de trabajo no indica la necesidad de que cuando contrata a un empleado usted tenga que poner el puesto para lo que lo está contratando. Oigan, ¿qué detalle más interesante? Lo que dice la ley es que se contrata por clasificación salarial, trabajador que no es no calificado, trabajador que es semi-calificado, trabajador calificado, trabajador especializado. Bueno, y por supuesto ya vienen todos los demás que son licenciados universitarios, técnicos, colegiados, etcétera. Eso sí, pero la desventaja de establecer desde el inicio un puesto fijo implica precisamente eso, ¿verdad? Que la gente después viene y dice, ah, no, yo soy operario, usted no puede poder hacer esto, usted no puede poner a hacer lo otro. Y la ley dice, el mismo código, que cuando no se estipule el puesto, yo puedo poner a trabajar al trabajador, al empleado, en cualquier función que sea acorde con su conocimiento, con su capacidad, con su experiencia, con sus habilidades, ¿verdad? Entonces, ya todos somos todólogos en esta empresa. No, usted no es asistente. No, mire, lo que yo puedo hacer es que si usted es una trabajadora calificada, la puedo poner a hacer cualquier función acorde con ese salario y de ahí para abajo. Obviamente, no puedo poner a un misceláneo a hacer labores, no sé, que tenga que manejar una computadora o manejar una caja de esas muy sofisticadas. Ahora, don Guido, en esta línea, para incorporar a Carlos, que retomamos ya señal con él y en lo que estamos abordando, ¿dirías, Carlos, que hay un ABC o un norte, además de lo que nos ha mencionado don Guido, que nosotros como pymes a veces no lo tenemos apuntado en el papel del día a día? Bueno, yo considero que con el ABC que debe seguir una pyme es desde luego la contratación escrita a través de un contrato formal, como lo indica don Guido Alberto. Tiene que haber un aseguramiento tanto contra riesgos de trabajo como con la Caja Costarricense de Seguro Social desde el día 1 de la contratación. Y pensaría que ese cuadro general permite definir pormenores de la contratación, como lo son la jornada y el horario también. Es muy importante tomar en cuenta que son figuras similares, pero en el fondo son distintas. La jornada es, pues, si es jornada diurna, mixta, nocturna, acumulativa, en tanto que el horario puede ser variado por el patrono dentro de esa misma jornada. Esto nos sugiere, Nils, nosotros, es que lo hacemos de manera correcta, pues seguridad jurídica, que es por lo que procura el abogado asesor, pues lograr a favor de su cliente. Cuando ustedes nos hablan de estos ABCs, ¿verdad? Y para no perdernos en la ejecución, pero también en la responsabilidad. Hoy, la mirada del empresario en materia laboral, ¿a dónde debe estar enfilada? ¿Qué dicen ustedes que debe estar muy, muy enfilado el empresario en saber muy bien que laboralmente, además de que mi compañía se encuentra muy bien, de que vamos alineados y que estamos con la normativa y cumpliendo con los protocolos o los reglamentos, qué otros elementos consideran ustedes que laboralmente el empresario debe enfocar?
Bueno. Mira, en mi opinión, lo más importante es saber que todos tenemos un afán de colaboración con la empresa y que somos multifuncionales, pero que no somos expertos en todas las materias. La materia laboral ha venido presentando una serie de reformas importantes y múltiples, donde a mi parecer totalmente se justifica el acompañamiento de un experto, porque la mejor intervención que un abogado puede hacer es la preventiva, no la correctiva. Aunque no sea un fin mensual, sí debería de haber por lo menos un acompañamiento a la junta directiva o un canal de consulta ágil, porque me parece que son muchos los puntos que el empresario PYME tiene que tener en cuenta en la actualidad. Y Alberto, ¿qué pensás? Bueno, siendo un poquito más práctico, yo creo que hay un par de temas, no sé, creo que podemos ir explorando, donde normalmente se pueden incurrir en algunos problemitas, ¿verdad? Que las cosas tal vez no se previeron o no se hicieron bien al inicio. El primero y el más conocido es el de los horarios que vos tocaste, ¿verdad? Efectivamente, muchas veces la gente cree que el horario con el que tengo trabajando a mis empleados es el correcto, pero en realidad es incorrecto o es ilegal o atenta contra el Código de Trabajo. El Código de Trabajo nuestro es de 1943, cuando la economía y la sociedad era muy diferente a la de hoy. Y lamentablemente establece ciertos límites a la jornada y cuando yo tengo trabajando a la gente más allá de esos límites, se están acumulando horas extras. Ah, pero es que nunca me reclamó, no importa. Pero tienes 7 años de estar con ese horario y ahora le tengo que pagar todas las horas extras durante esos 7 años. Sí, lamentablemente sí. ¿Y cuántos son? 20, 30, 40. Hemos visto demandas de 60, 80, hasta más millones de colones en temas de horarios. Hay que tener mucho cuidado con esto y también hay mucho, mucho tabú, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, es que la jornada ordinaria es de 8 horas. Y no, no es así, ¿no? Puede ser hasta de 10 horas de forma acumulativa. Si es que pueden trabajar solamente 5 días en lugar de 6. Hay jornada fraccionada. Bueno, ¿cuál es la fraccionada? Es cuando trabajo un espacio en la mañana, se termina la labor, se supone que se puede marchar el trabajador y regresa después. Lo que se ha dicho es que ojalá haya una hora de intervalo entre las dos fracciones. Entonces, esto a veces se maneja muy mal porque la llaman o la denominan mal diciendo es la hora de almuerzo. No, no es una hora de almuerzo. Usted tiene una jornada fraccionada, durante esa hora el empleado no está prestando servicios y usted no tiene que pagarle el salario por esa hora. Entonces, usted está calculando más bien está pagando horas extras que no debiera estar cancelando. Yo creo que por ahí es donde uno debiera de saber que está haciendo las cosas bien, que el personal que yo tenga está debidamente incorporado a un horario que se ajusta a sus funciones. Ahora, perdone que hable tanto, pero a mí me tiene que apagar el micrófono, ¿verdad? ¿Qué pasa con los mensajeros, con los vendedores? ¿Verdad? Ellos son de 8 horas. No, ¿verdad? No, el que trabaja en la calle, de acuerdo con la ley, el 143 del Código de Trabajo, dice que tiene una jornada de hasta 12 horas por 6 días a la semana, son 72. ¿Cómo es eso? Yo pagándole horas todos los días. Bueno, ya se lo hizo, lamentablemente no lo puede corregir, ya usted disminuyó el límite de horas, pero sepamos que hay trabajadores mal llamados de confianza, que nosotros los conocemos como de jornada extendida, que pueden tener una jornada de hasta 12 horas diarias de lunes a sábado, inclusive, ¿verdad? Entonces, menores de edad, etcétera, mil centímetros. Sí, no, es que sí tengo ya, quiero abordar algunas preguntas que ya nos están llegando. Esta tarde, para ubicar a las personas que se nos están sumando, está Carlos Umaña y Guido Soto, ambos abogados laboralistas del bufete Umaña y Soto. La pregunta que nos hace una persona, no pone su nombre, dice: ¿cómo hago para la contratación de una persona solo por un día, por ejemplo, para que me asista en una feria o algo similar? Sí, esto es un problema grandísimo, ¿verdad? Porque es una laguna que tenemos en nuestra legislación. Evidentemente, ese ayudante, ese colaborador que se vino solamente a ayudarme en un día, es un empleado. Es un empleado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que reportar en planillas? Sí. ¿Lo tengo que reportar en la póliza de riesgos de trabajo? Sí, ¿verdad? Porque si le pasa un accidente,
yo soy el responsable, ¿verdad? Gracias a Dios, yo no sé, no recuerdo que haya pasado cosas terribles en una contratación así, pero puede suceder, ¿verdad? Lo que pasa es que usted entra en otro problema, porque la caja del Seguro Social tiene un mínimo de cotización. Es decir, si yo contrato a alguien y reporto que le estoy pagando 100 mil colones, porque en efecto le estoy pagando solamente 100 mil colones, la caja costarricense me va a cobrar sobre 180 o 280, ya se me enredó el número, creo que son 280 mil colones. Es decir, cualquier salario que yo declare en mi planilla por debajo de los 80 o 290 mil, es que cada seguro tiene un límite inferior, la caja no me lo va a aceptar, por más que sea a tiempo parcial, y me va a cobrar sobre 280 mil o 290 mil colones. ¿Qué pasa con este señor? Sí, es un problema muy complicado porque son empleados. Gozan de todos los derechos habidos y por haber, Carlos. Guido, complementando tu respuesta, que me parece muy adecuada, yo pienso que también las pymes tienen que apostar a lo práctico, ¿verdad? El trámite que demanda la contratación por un día, tanto con aseguramiento ante la caja como en el INSS, eso es lo que se debe de hacer. Pero si esa es la necesidad, tal vez resulte más práctico una subcontratación a un servicio outsourcing donde haya una empresa que te lo supla por 1, 2, 3 días, y estoy seguro que costo-beneficio y tiempo invertido va a ser algo más práctico. Bueno, aquí es donde entra la figura de trabajo independiente, ¿sí? Y es donde, para complementarle, porque esto es muy importante. Yo puedo contratar trabajadores independientes, ¿verdad? Que son las personas que andan en la calle haciendo funciones de vez en cuando, ¿verdad? Como los displays o los que jalan cosas. Yo los puedo contratar, pero también tengo que velar por una situación, que esa persona esté inscrita tanto en la caja como en el Instituto Nacional de Seguros como trabajador independiente y que tenga su póliza de seguros. Entonces, en ese momento que yo contrato a trabajadores independientes, ahí sí estoy haciendo una contratación correcta, porque no es una relación obrero-patronal, no es una relación típica de trabajo, sino que es un independiente, como un servicio profesional, llamémoslo así, y yo debo constatar que esa persona está inscrita. Y si está inscrita como trabajador independiente, no tengo ningún problema. La contrato como un independiente. Muy bien. Aquí nos dice José Manuel, dice que sí, que el mínimo sobre el cobro de la caja son alrededor de 280 mil colones. Entonces, para saber, vean, aquí hay varias preguntas que las voy a juntar, y es un caso que lo tengo muy, muy grabado, porque se da, en este momento se dio en una empresa, cada segundo se da, que es este, y se lo voy a poner en un ejemplo. Resulta ser que ustedes dos me contratan, y de un pronto a otro en el trabajo empiezan a decirme: Nielsen, es que quiera dejar un paquete a Siquibres. Ah, ya. Entonces, Nielsen va de por buena gente, ¿verdad? Por caerle bien a Guido y a Carlos. Entonces, Nielsen va de pura vida. 40 mil, no, más de 40 mil colones ahora, como está la gasolina, el tanque, ¿verdad? Entonces, ya Nielsen se fue de 60 mil colones, ¿verdad? Ida y vuelta, no se comió ni un gallito ahí en Río Frío ni nada. Y al mes llega don Guido y dice: mira, es que yo voy de viaje, vos me puedes ir a dejar al aeropuerto. Ah, di, don Guido, ¿cómo? Bueno, y entonces regresa don Guido y dice: vos me puedes ir a recoger al aeropuerto. Entonces, inicialmente yo estaba contratado para darles a ustedes un servicio de asesoría en comunicación. De ahora resulta ser que yo soy el mensajero y el asistente personal del bufete. ¿Qué pasa ahí, señores? ¿Qué pasa ahí? Yo levanto la mano. Algunos dirán: deje todo tirado y váyase. Pero otros dicen: no, porque aquí hay un contrato que dice esto y esto y esto y esto. ¿Qué hacer? Porque estoy uniendo varias preguntas que tengo en ese sentido. Bueno, Nielsen, de acuerdo al ejemplo que vos pones, y partiendo del principio de buena fe de la relación de trabajo, el trabajador también puede estar insatisfecho por cómo se está desarrollando su relación laboral. En razón de que esto ocurra, el trabajador debería de agotar una oportunidad conciliatoria con el patrono para hacerle ver todos aquellos inconvenientes que presenta su relación laboral y que el patrono los corrija. Si el patrono no los corrige, en mi opinión, el trabajador, si el tema amerita, podría dar por concluido su contrato de trabajo con responsabilidad patronal, alegando un despido indirecto. Aquí las cosas se ponen un poco complicadas y técnicas,
Pero lo cierto del caso es que el recurso natural para atender y corregir esta situación sería a través de un esfuerzo conciliatorio formal con el patrón. También es importante saber que esos gastos en los que incurre el trabajador, ¿verdad? Como la gasolina, el peaje y eventualmente el almuercito o el cafecito, los debe cubrir el empresario, los debe cubrir el patrono, ¿verdad? Esos son los llamados viáticos que el empresario le tiene que cubrir al trabajador. Los viáticos no son salario, no forman parte del ingreso del empleado porque son gastos incurridos en la ejecución de sus labores. Así que eso es importante también que lo sepan de uno y otro lado. Ahora hay un problema contable, ¿verdad? Porque tiene que presentar factura electrónica y todo esto para que el gasto sea aceptable. Pero esos gastos los tiene que pagar y cubrir el empresario. No puede ser que, como decimos los ticos, me estén mandando y después me haga el que no, si te viene, me acuerdo, ¿verdad? El ucraniano, pues no puedo ser el ucraniano. Hago otro ejemplo que aquí también nos lo preguntan y este es... También ocurre cada segundo. Resulta ser que Nielsen empieza a llegar tarde a su lugar de trabajo. Bueno, hey, conmigo, Carlos y Guido han hablado hasta la saciedad y yo sigo haciéndome el que no sé nada del tema y sigue apareciendo, ¿verdad? Y en un momento dado, ya ahora sí, me notifican, ¿verdad? Y me dicen, mire esto. Aquí hay dos cosas porque la pregunta va en dos días. Uno, ¿qué es lo que yo debo de decirle a Nielsen? Es decir, al empleado, ¿verdad? ¿Cómo se lo formulo? Porque una cosa es llegar y decirle, Nielsen, usted está llegando tarde, esta es la tercera llegada tardía en menos de una semana. No, una cosa es eso porque hay empleados que lo retan a uno y le dicen, no, usted está hablando, ¿sobre qué usted está hablando? ¿Quién dice que yo llego tarde? ¿Qué le pasa? Debe estar inventando. Ese reloj marcador ni sirve. Y aparte se fue la luz y esto y lo otro. Y lo otro es que técnicamente, ¿cómo se maneja el proceso de tardías, ausencias injustificadas y demás? Guido, empiezo con esa, a ver qué tal. Sí. Bueno. Nielsen, ve, a mí me parece que el patrono, antes de señalar una falta, tiene que estar seguro de que los controles que ha implementado son los correctos. Es decir, tiene que haber alguien que esté pendiente de la hora de llegada de los trabajadores, que sea puntual, que sea efectiva, o en su defecto algún control tecnológico que acredite la llegada en tiempo y la puesta en funciones de cada trabajador. Otra cosa que quería decir de cara a tu pregunta es la manera. Yo creo que en derecho y en la vida se puede decir cualquier cosa y no importa tanto el contenido como la forma. Nosotros como patronos y como empresarios tenemos que ser ante todo humanos y convendría tener un acercamiento con el trabajador y preguntarle a qué origina o a qué obedece este consecutivo de llegadas tardías. Me parece importante también señalar que la llegada tardía y la ausencia es un tipo de falta que tiene un tratamiento excepcional. Es decir, a diferencia de una falta de respeto o atentar contra la propiedad del patrono, este tipo de falta, la llegada tardía y la ausencia, se sancionan y se analizan a mes vencido, porque es importante tomar en cuenta un mismo mes, calendario. Para esos efectos convendría también realizar un debido proceso sancionatorio. Hay al trabajador una efectiva capacidad de defensa mediante la cual en el plazo acostumbrado de 3 días hábiles el trabajador pueda justificar por qué ha venido llegando tarde. Es importante, por último, tener en cuenta la teoría de la disciplina progresiva. Para eso el derecho laboral permite distintos tipos de sanciones que pueden empezar con un apercibimiento verbal, un apercibimiento escrito, una suspensión eventualmente de la relación laboral que corre de 1 hasta 8 días y si el trabajador sigue insistiendo en las llegadas tardías, lo que incurre es en un desacato a la autoridad patronal y eso sí que da pie y justifica un despido sin responsabilidad patronal. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, señor. Bueno, es importantísimo en este tema de las llamadas faltas leves, tener siempre presente y complemento lo que estaba diciendo Carlos, que toda falta debe ser sancionada, por pequeña que sea.
Y esto es muy importante. Muchas veces nosotros los abogados llegamos al juicio, ¿verdad?, que planteó la demanda, el trabajador, y resulta que, no, hombre, ese trabajador hombre, es un sinvergüenza, un responsable aquí y acá. Pero cuando llegamos a la audiencia, resulta que al abrir el expediente personal, de aquello está en blanco. Bueno, pero es que quien sabía eso era el jefe. ¿Y qué se hizo el jefe? Ya anda y lo tuvimos que despedir ayer también, o renunció. Y traiga, lo podemos traer de testigo. No, ya no lo podemos conseguir. Entonces, yo sé que a veces esto es un poquito tedioso y quita tiempo, pero yo les digo a la gente, mire, falta cometida, falta sancionada por escrito, ¿verdad? Tratemos de ser ordenados en esto, qué feo, voy a caer mal, no, no importa, mejor ponerse verde, ¿cómo es?, colorado un ratito y no verde un montón de tiempo. Aprendamos a sancionar o tengamos ya listos hasta los machotitos, ¿verdad?, correspondientes, pero toda falta, por pequeña que sea, debe ser sancionada. Efectivamente, lo que dice Carlos es correcto. Todo lo que tenga que ver con puntualidad y asistencia, es decir, llegadas tardías y ausencias, hay que esperarse. No hay que sancionarlas en el mismo momento, porque hay que esperarse hasta el final de mes para ver cuál fue la acumulación total, porque dependiendo de eso puede aplicarse el despido directo, ¿verdad? Sin tener que haber habido una amonestación o una suspensión previa, si la falta es muy grave o suficientemente grave. Nielsen, antes de avanzar a la siguiente pregunta, esto es tentador, es que hablar de estos temas que tanto de la importancia del expediente laboral, como dice Guido, es vital tenerlo pensado, como dice Guido, y tú hablas cada semana. Pero es muy importante que el expediente. Perdón. Creo, Carlos, que se te va un poco el audio. Es que no te logro captar, porque se me está yendo el audio tuyo. Qué pena. No, simplemente la importancia de actualizar el expediente electrónico y ojalá tenerlo digitalizado. Perfecto. Aquí otra de las preguntas que nos están lanzando. Gracias de verdad por compartirnos. Esta tarde conversamos con Carlos Umaña, Guido Soto, abogados laboralistas de Umaña Soto Bufete. Umaña Soto Bufete, ya más adelante les vamos a dar los contactos porque hay algunas preguntas que no vamos a poder abordar en este conversatorio. Dice doña Rocibel, Dey, si a mí no me dan ni viáticos, ¿qué hago? Yo voy a responder. Doña Rocibel, una vez yo le decía a un gerente de una compañía, si usted no le da viáticos y eso estuvo establecido así, de que usted no le iba a dar viáticos a la persona, le tiene que quedar por escrito porque la persona se va a dar la idea de que usted tiene que darle los viáticos. Y creo que aquí hay algo importante, es no suponer. A veces uno supone mucho. Yo supongo Guido me va a pagar el almuerzo, que vaya así quibres y eso. Yo supongo que me va a dar esa plata. Entonces, llego con una factura electrónica, le digo yo, don Guido, aquí está el del almuerzo. Yo supongo que me lo vas a pagar. Y no fue así. Y luego llega un Guido y dice, Nielsen, nunca lo negociamos. Yo nunca negocié que yo le iba a dar a usted la plata para el combustible o para el almuerzo o para que se comprara algo, ¿verdad? Entonces, me parece, no sé si por ahí también atinamos un poco la guía a la respuesta. Bueno, efectivamente, volvemos a lo mismo. Es importantísimo que al inicio se haga un contrato, se haga un documento donde tengamos plasmado todas estas cositas, ¿verdad? Porque si yo sé que necesito estar enviando encomiendas a diferentes partes del país y alguien tiene que irme a llevar el producto ahí a la encomienda o a la oficina de encomiendas, o si no está funcionando la encomienda el fin de semana, tengo que enviar a alguien a hacer la entrega. Esto es un tema que debiera estar regulado desde el puro inicio, como bien lo dice usted, Nielsen, efectivamente, y ojalá en el contrato de trabajo, en la lista del niño que yo les decía, ¿verdad? Pongamos una lista del niño y ese es el momento en que la gente va a firmar, porque ya después ya no va a firmar. Pero es clarísimo que esos gastos los tiene que cubrir el patrón. Vean este tema. Vean este tema que está bien bueno. ¿Cómo? Y aquí nos dice, ¿cómo se maneja una situación cuando el trabajador se presenta en estado de ebriedad?
Perdón, yo conozco lo que hace Carlos, yo sé. Decilo vos. No me aguanto las ganas. En cuanto a la anterior, a la pregunta anterior, nada más una acotación muy breve, Nielsen. Es muy importante no suponer, cuando a alguien no le están pagando los viáticos, yo creo que la primera pregunta que se tiene que hacer la persona es determinar si solamente no se lo pagan a él o a ella, o también esa situación es generalizada, porque eso abre la puerta a una nueva situación que pudiera ser un reclamo por discriminación. Ahí la dejo. En cuanto al tema del alcoholismo, en Costa Rica el alcoholismo ha sido visto como una enfermedad. Entonces, por el riesgo que ello entraña, me pongo el ejemplo, un operador de una grúa, un chofer, lo que hay que hacer es suspender por ese día el trabajo de la persona para disminuir el riesgo para él y para otras personas y de inmediato remitir al afectado a un tratamiento al Instituto Nacional de Alcoholismo y Farmacodependencia. Es muy importante que si ese tratamiento la persona se resiste a llevarlo a cabo o bien lo abandona, eso puede ser causal de un despido sin responsabilidad patronal, pero siempre y cuando se le haya dado la oportunidad al trabajador de atender lo que se considera jurisprudencialmente como una enfermedad que lo supera. Vean, señores, tengo que ir avanzando. Realmente yo sé que Don Guido y Carlos quieren, ¿verdad?, ampliar. Voy a decir algo a todos los que están conectados. Al final de la conversación, en unos minutos vamos a compartir los contactos de ellos ya para que puedan extenderse todo lo que quieran realmente en las preguntas que aquí Laura dice que va a comprar otro teléfono porque ya no le alcanza la cantidad de preguntas y aquí estamos bastante cargados. Quiero, para avanzar en esto, dice una de las preguntas, en mi fábrica, y creo que es un tema muy, muy importante, la parte de trabajadores extranjeros. Dice, en mi fábrica cuento con dos trabajadores extranjeros. He escuchado que debo de solicitarle sus pasaportes durante la jornada laboral. ¿Es esto correcto? ¿Cómo es el abordaje con los trabajadores extranjeros? Bueno, muy buena pregunta. No, eso no se puede hacer. Yo no le puedo retener el documento de identidad de ninguna persona, llámese pasaporte, cédula o lo que sea. Eso yo no lo puedo hacer como patrono, ¿no? Puedo obtener una fotocopia de este, pero no se lo puedo exigir que me lo entregue y se lo devuelvo al final del día. Eso no lo puedo hacer. Esos documentos tienen un carácter distinto. El trabajador extranjero es un trabajador común y corriente que goza absolutamente de todos los derechos, igual a que si fuera un costarricense, pero el patrono es el que tiene que velar porque esa persona tenga un permiso laboral. Y en este país la ley migratoria es cerrada. Se parte del principio de que a ningún extranjero se le debe dar residencia ni tampoco se le debe dar permiso de trabajo, excepto que caigas en alguna de las excepciones. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo trabajadores extranjeros, pero estos no están debidamente legalizados en migración, sea como sea, con la modalidad que sea? La multa o la sanción la tengo yo, ¿verdad? Eventualmente me pueden imponer una multa, creo que es hasta de 20 salarios base, que en este momento estamos hablando de 10 millones de colones prácticamente como multa, y además esto me podría obligar a tener que terminar la relación laboral por fuerza mayor, debiendo cancelarle las prestaciones a esta persona porque está ilegal en el país y yo lo tengo contratado como ilegal. Entonces, la obligación aquí es patronal. Es que yo como empleador tengo que tener cuidado de que esas personas tengan un permiso. Pero los permisos de trabajo solo se dan para trabajar en un lugar, ¿verdad? No es que tengo permiso porque en el anterior de empleo me dieron un permiso de trabajo. No, si usted se fija, el permiso de trabajo solo va dirigido a un lugar específico. Si después esa persona terminó la relación laboral allá, ahí terminó ese permiso. Tengo que sacar uno nuevo directamente conmigo. El problema, como les decía, es que son muy pocas las funciones que Migración y el Ministerio de Trabajo están permitiendo para que se pueda contratar extranjero que no desplace la mano de obra local. Señores, aquí hay un tema muy bueno. Bueno, y de hecho hay varias preguntas sobre este mismo tema. Ya veo que las llegadas tardías es como una mala plaga, ¿verdad? Porque se repite mucho y hay aquí patronos que seguro también medianamente han sacado cincha, pero quieren ver cómo enfilan a sus colaboradores.
Para ello también les sugiero que nosotros les podemos dar algunas charlas a los colaboradores de cómo ser responsables. Sí, vamos a ver, y ojo el caso que ponen. La jornada laboral es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora de almuerzo, y sábados se trabaja de 8 a 11. La pregunta es, ¿cuántos minutos es que se llama la llegada tardía? ¿A los cuántos minutos? Ve que este patrono tiene minutos, esa es la regla, sacó una regla y dijo, si don Carlos y don Guido me dicen que en el minuto tal, ahí yo pito, suena sirena. Nosotros siempre recomendamos que en el contrato de trabajo más bien se establezca que el empleado debe ingresar a su puesto de labores con la suficiente antelación para que a la hora de inicio de su jornada de trabajo, de su horario, ya se encuentre en el sitio debidamente uniformado, con los equipos encendidos, los dientes lavados, el desayuno digerido, etc. Es decir, no es factible, no es correcto decir yo entro a las 8, pero a las 8 apenas voy entrando, pero mientras voy al baño, me cambio, me enciendo la computadora, enciendo la máquina, son las 8:30 y todavía no he empezado a laborar, eso no se vale. Pero bueno, esos son unos temas que deben ser regulados desde puro inicio. No hay tolerancia. Legalmente hablando, no hay tolerancia. Es el empresario el que genera esa tolerancia cuando, viendo que los trabajadores o el trabajador está llegando tarde, no lo sanciona, sino que le permite, y esa mala costumbre se convierte en una costumbre, ¿verdad? Y el día de mañana ya no la puedo corregir. O si la quiero corregir, me va a costar mucho. Falta incurrida, falta sancionada. Es muy importante, complementando lo que dice Guido Alberto, tener cuidado en eso, ¿verdad? En materia laboral, la costumbre genera derecho y mayormente lo genera para los trabajadores. Y también en cuanto a lo que indicas, Guido, de tener un tiempo antes y después de la jornada para estar listo y finalizar efectivamente su jornada, esto nos abre el portillo de las horas extras. Es muy importante tener en cuenta que la hora extra es la hora requerida como extra al trabajador, aceptada como extra por el trabajador y no necesariamente el tiempo que el trabajador está en la empresa, porque muchas veces, por mala intención o por desdén patronal, es mucho el tiempo que el trabajador está antes o después de su jornada y luego podría intentar cobrarlo como hora extra. Pero para eso el requerimiento de trabajo en tiempo extra tiene que ser también, ojalá, por escrito. En ese ejemplo que de horario está correcto, no se está superando las 48 horas semanales, pero hay que cambiar ese concepto de la hora de almuerzo, ¿verdad? De hacerlo como una hora de intervalo y explicarle a la gente que en realidad ese tiempo no es tiempo laborado, no es tiempo laboral. En ese momento el trabajador debe tener libertad de hacer lo que quiera, ¿verdad? Obviamente con sus limitaciones naturales, pero que si fuera posible, que haya ojalá una marca, si es que se lleva algún control de asistencia, que si entró a las 8, sale a las 12, salida, vuelve a entrar, marca la hora a la 1 del regreso y vuelve a salir a las, creo que era a las 17, o las, bueno, a la hora que era, no sé, pero sería importante que haya también un control de asistencia, pero es importantísimo que el trabajador sepa que esa no es una jornada continua, es discontinua, es accionada. Y con la recomendación, ojalá, de que si el trabajador puede aprovechar su tiempo de descanso fuera de la empresa, eso todavía hace más clara la figura de jornada discontinua. Bueno, siguen llegando las preguntas. Carlos y Guido, Carlos Umaña, Guido Soto del bufete Umaña y Soto, esta tarde compartiendo con ustedes en INSPYMES. Mi nombre es Nilsen Buján, yo soy socio director de Prisma Comunicación. Que Prisma Comunicación como agencia de comunicación enfocada a pymes y hemos venido ya trabajando a lo largo de, desde el año pasado, iniciamos, yo todavía no recuerdo, Laura, qué mes fue que empezamos nosotros esta relación, pero bueno, ahí no la, después me la recordás. Como a inicios del año, sí. Dice este comentario, papel y lápiz, muchachos, vean, trabajo en reciclaje comprando material de reciclaje para las fincas bananeras y piñeras, cartón, plásticos y mecate. Dice, bueno, para eso tengo que salir de mi casa a las 3 o 4 de la mañana. Llego a las fincas a las 6 de la mañana. Los muchachos desayunan, comienzan a trabajar hasta terminar y así sucesivamente. Pero de una finca a otra,
dice otro, descansa como una hora en el viaje. Hay veces que hemos terminado de cargar a las 5 de la tarde. ¿Es justo pagar y en qué categoría entra este trabajo? Yo me imagino que la pregunta, no sé si es, ¿qué es lo justo pagar? Es la pregunta sería, ¿qué es lo justo pagar? Sí, el código de trabajo dice que tiempo efectivo de labor es aquel en el cual el empleado se encuentra bajo las órdenes de su patrón. Ese es el tiempo efectivo. Por eso en esa hora de almuerzo o de intervalo, el trabajador no está bajo las órdenes, puede hacer lo que quiera. Pero si yo lo estoy trasladando de un lugar a otro, ¿verdad? En mi concepto, eso puede ser considerado como todavía tiempo efectivo y debiera ser pagado, a menos que las partes convengan. Otra vez volvemos al Génesis, desde el inicio, ¿verdad? No suponer, sino poner todas las cosas en papel y lápiz, ¿verdad? Donde se estipule que esos traslados no van a formar parte de su jornada y por lo tanto no está devengando salario. Ahora, si sale a las 3 de la mañana para llegar a la finca a las 6 de la mañana, bueno, eso es importante que también que se regule. En teoría, yo no lo vería esa parte como tiempo efectivo de labor, porque lamentablemente pues, es lo que yo estoy haciendo para llegar a trabajar, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que se pueden regular entre las partes y es mejor aclararlas y exponerlas en algún documento, ¿verdad? Por lo que le estoy diciendo, ¿qué, dónde y cuándo estamos bajo las órdenes del patrono? En ese momento, según nuestro código de trabajo, eso es tiempo efectivo de labor y por lo tanto debiera estar devengando salario. Así que si ese día arranqué a las 6 y terminé a las 6, ¿verdad? Porque hubo muchos traslados y muchos movimientos y realmente solo estuve recogiendo esas cosas por 2 horas y el resto fue puro traslado, pues la cosa está complicada porque habría que pagar horas extras a pesar de que lo que se laboró o el esfuerzo físico fue muchísimo menos del total de la jornada o el total del jornal o el horario de ese día. ¿Qué pensabas, Carlos? ¿Qué no pienso, Guido? Yo creo que cuando hay dos abogados hay como mínimo tres versiones y creo que a este paciente solo le estamos pudiendo conocer la temperatura. Hay que ver el color de los ojos y de la piel y demás. ¿Qué quiero decir con esto? La pregunta que nos hace el consultante depende de muchísimos factores. Uno de ellos y en particular de la tecnología. Hoy en día la tecnología impregna todo nuestro quehacer y todas las áreas de trabajo y todas las áreas humanas. Entonces eso dependerá, entre otras cosas, si el camión o pick-up o el medio de transporte en el que él cumple su trabajo tiene instalado, por ejemplo, un GPS. O si el teléfono le es dado y el teléfono cumple esa función. O también dependerá de si el vehículo está identificado con el nombre comercial de su patrono o si él va identificado con un uniforme. Es decir, las condiciones son muchas. Yo, al contrario, y no es con el afán de debatir, sino de nutrir la conversación, yo pensaría que por regla general el trabajador que cumple sus funciones fuera del espacio físico del patrono es un trabajador que debería de entenderse según el 143 como un empleado de confianza y va por un salario X, sea cual es, sin ningún derecho a recibir pago de tiempo extra, por ejemplo. También dependerá para determinar si él efectivamente está trabajando en esos periodos de traslado, si el patrono le cubre o no los viáticos. Porque si se los cubre, pudiera llegar uno a pensar que la labor de él también comprende el traslado y no la efectivamente, digamos, realizada al cargar o descargar el producto de reciclaje. Es decir, lo laboral hay que verlo con lupa y de manera casuística en cada oportunidad según los pormenores que presente el caso. Bien, Carlos Umaña, Guido Soto, esta tarde hemos conversado ampliamente de algunos aspectos, no de todos, ¿verdad? De algunos aspectos. Voy a seguir aquí. Hay dos temas que para mí son importantes. Bueno, para todos, porque nos lo están preguntando. A ver qué les parece. Me llama la atención que todavía no han planteado una pregunta sobre un tema que yo imaginé, pero debe ser que han leído tanto que ya dijeron, no, ya estamos más que nutridos, pero ahorita se los comparto. Podemos hablar del teletrabajo, señores, porque vamos a ver, aquí ocurre algo en el 2022. Como hay una cierta apertura, hay algunas instituciones que el teletrabajo ya le dijeron a sus colaboradores, ya no.
regresen con todos los tiliches a la oficina, ¿verdad? Mientras tanto, hay otros que les están diciendo, no, todavía no vamos a regresar, nosotros les avisamos. Y hay otro grupo en el cual me han comentado que de directrices de casa matriz, por ejemplo, o directrices, ¿verdad?, de los mismos gerentes, les dicen, mira, vení 2 días, eso sí, 3 horas, y después te volvés a la casa, o vení nada más para reuniones específicas y luego seguí el de la casa. 2 preguntas en esta materia. 1, ¿yo debo de hacer un nuevo contrato para formalizar cómo voy a el estilo de teletrabajo que voy a tener o la forma de trabajo? Y 2, si esto yo no hago modificación a mi contrato, ¿qué debo de hacer como patrono y cuál es también como colaborador los beneficios que tengo o los no beneficios que tengo? Nielsen, te cuento por lo menos preliminarmente lo que sé de esta materia. En Costa Rica hay una ley que regula el teletrabajo y también un reglamento. La gran diferencia entre implementarlo o no implementarlo depende de si fue ofrecido al momento de la contratación, y volvemos a la importancia del contrato. Si una persona fue contratada bajo un esquema de teletrabajo, el patrono por sí, ante sí, en mi opinión, no se lo podría eliminar, porque es un beneficio, es una condición propia del contrato de trabajo. Ahora bien, si por el contrario tuvo acceso a esa condición, por una coyuntura como la conocemos todos, bien podría dejarse sin efecto, idealmente por acuerdo de partes. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es si le quitan el teletrabajo a todos o si me lo quitan solo a mí, porque podría verse como una medida de presión contra una X persona. Entonces, todos esos elementos de cara a tu pregunta hay que tomarlos en cuenta, y ciertamente parecería una condición que, dependiendo de cómo se maneje, puede ser discriminatoria también, en lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Guido, ¿qué pensás? Bueno, este es un tema que efectivamente requiere, aquí sí requiere que haya las reglas del juego bien claramente definidas desde el puro inicio, ¿verdad? Y como bien lo estás mencionando, si yo soy contratado como un teletrabajador desde el inicio, no se me puede eliminar y después decir, mire, ahora a partir de la semana entrante usted tiene que venir a laborar acá. No, porque esa no fue mi forma de contratación. Me tendrían que liquidar y reiniciar un nuevo contrato de trabajo ya presencial. Cuando ha sido una persona que está en presencialidad y es enviada a teletrabajo porque lo aceptó, ¿verdad? Y tiene que ser consensuado. Sí, el patrono puede eventualmente terminar esa modalidad de prestación de servicios y, si mal no recuerdo, son 10 días lo que le tiene que dar el trabajador para que se reincorpore a la presencialidad. Pero beneficios y obligaciones. Bueno, la ley habla de que hay cierta flexibilidad en el horario, ¿verdad? Y esto se ha convertido más bien en un problema grandísimo, porque los que trabajan de la casa, uno pensaría que no están trabajando, pero la grandísima mayoría trabajan más de 12 horas, a veces 10 horas, porque se aprovechan, ¿verdad? Como no hay nadie viéndolos, y son las 8 de la noche y ahí están pegados en la computadora, y son las 5 de la mañana porque dejaron algo pendiente. Entonces, el famoso derecho a la desconexión. Estas son cosas que hay que estipularlas por escrito para que quede definido cuál es el horario realmente o hasta dónde llega esa flexibilidad. Guido, perdón que te interrumpa. Perdón que abra este paréntesis porque me parece oportuno. Y es en lo siguiente. Tengo conocimiento de que hay, digamos, jefes que le dicen a la persona a las 7 de la noche, conéctese un momento. Pero bueno, es que yo estoy cenando. No, conéctate. Es nada más ahí un tema ahí rápido que quiero leer con Carlos. Entonces son 10 minutos, 15, la persona abrió la computadora, se conectó, ¿verdad? Cierra la computadora y por allá a las 9 de la noche, otra vez. Mira, es que no, conectate otra vez a la reunión. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cuál debe ser la forma de actuar del colaborador frente a ese patrono o a ese jefe, voy a llamarlo así, de que piensa que uno está en la playa con una margarita en la mano, ¿verdad? Sí, no, ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema. El teletrabajador tiene derecho a que se le paguen las horas extras. Y yo diría que tiene una ventaja de que las puede comprobar fácilmente,
través de los sistemas electrónicos en su computadora, cuando encendió y cuando no encendió, eso se puede hacer. Tiene derecho a la desconexión y a cobrar horas extras, ¿verdad? Lo que pasa es que el horario ahora es más flexible. Entonces, yo podría trabajar las 8 o las 10 horas de manera flexible. Tal vez no voy a entrar a las 8, vuelvo a entrar a las 10, voy a salir a las 12, vuelvo a entrar a las 5 de la tarde y salgo a las 9, por decir algo. Lo puedo hacer porque la ley lo permite, que haya cierta flexibilidad. En el tanto, pues haya un acuerdo, ¿verdad?, entre el patrono y el trabajador, entre el empleador y el obrero, ¿verdad? Por eso hay que ponerlo por escrito. Hay un tema muy interesante porque dice la ley que el patrono es el que tiene que pagar el consumo eléctrico, por ejemplo. Yo nunca he visto a nadie que le hayan pagado la electricidad. Y es más, no sé cómo se calculará, ¿verdad?, cuál fue el excedente en el consumo eléctrico que me produjo el mantener la computadora, las luces y todo ese montón de aparatos que me traje para la casa para eso. Esos son los derechos que tiene el trabajador. Pero el derecho, yo diría que más poco reconocido, es el famoso derecho a la desconexión. Y por eso la recomendación, como volvemos a lo mismo, es que pongamos las reglas en claro, pongámoslo bien, no solamente a uno como patrono para saber que tengo derecho a llamarlo a las 7 de la noche o pedirle que a las 9 se vuelva a conectar porque hemos dejado, no sé, un espacio ahí, como llamamos los ticos, un colchoncito de tiempo para que, si es necesario que nos reunamos a partir de las 8 o 9 de la noche, lo podamos hacer, ¿verdad? Y también para los trabajadores que sepan, ¿verdad?, hasta dónde llega mi obligación de estar conectado y si tengo derecho, ¿no?, a desconectarme, a pagar, y aunque me llamen y yo ya no contesto el teléfono ni nada por el estilo, ¿verdad? Porque si eso no está regulado, puede generar más bien contingencias por el cobro o eventual pago de horas extras que haya que darle al teletrabajador o la teletrabajadora. Guido, te interrumpo un segundo, nada más para acotar un tema. La experiencia, lo que yo he visto es que lo que se le pide al trabajador, por ejemplo, que va a iniciar un esquema de teletrabajo, es el consumo de su hogar, por ejemplo, el consumo eléctrico de su hogar. Y si el trabajador lo tiene a bien reportar, y repito, lo tiene a bien, se analiza un conteo por diferencial de cuánto supone la electricidad o el internet y demás, y como sería como compensación patronal y contrapresentación de facturas, desde luego no constituye salario. Eso también hay que tenerlo en cuenta en el sentido de que, lógicamente, si el beneficio va a terminar, terminaría la compensación por ese gasto adicional. Y en cuanto al derecho de desconexión, se maneja como un proyecto de ley actualmente. Pero lo importante es que el trabajador también sea consciente, por efecto del principio de buena fe, que si es una situación realmente de emergencia y que lo amerita, el derecho de desconexión se atenúa y debería de atenderlo y ponerse a las órdenes de su empleador, porque el trabajo del empleador, pues, ganan todo. Ok, es que se me fue el audio tuyo, pero ya al final lo capturé. Termino este conversatorio con yo pensé que era el tema del día, o sea que con esto íbamos a arrancar, pero no importa, no pasa nada, lo vamos a terminar con esta pregunta o este tema. Vamos a ver, ya se empezaron a registrar los primeros encontronazos entre empleados y clientes por el uso de la mascarilla. Están llegando ya las primeras solicitudes ante la Asociación de Boxeo Internacional para ver si pueden aliarse, porque esta situación ya está pasando, ¿verdad?, a planos donde hay que atenderlos diferente, ¿verdad? He leído comunicados de instituciones, de bancos, de supermercados, ¿verdad? Pero les planteo dos escenarios. Uno, cuando yo tengo un colaborador que me dice, don Nielsen, yo necesito que el cliente me respete, respete mi distanciamiento, respete por favor las medidas. Está bien que no use la mascarilla, pero no se pegue al vidrio, ¿verdad? Si es que todavía hay en una plataforma, yo necesito que el colaborador en una caja de no se meta ahí en la caja para ver si pasó la tarjeta o no, ¿verdad? Y eso es un escenario. Y el escenario 2, ¿está abierto el portillo todavía legalmente? ¿Ustedes encuentran de que hay algo que hay que cerrar?
Bueno, perdón, Carlos, voy a intervenir en este tema. Bueno, el tema de la mascarilla mutó o cambió de ser un tema de salud pública a ser un tema de salud ocupacional, es decir, de salud laboral. El Código de Trabajo y las leyes relacionadas, los reglamentos que tienen que ver con los riesgos laborales y enfermedades en el centro de trabajo, le endosan al patrono o al empresario la obligación, ¿verdad?, de velar porque en su centro de trabajo sus empleados o colaboradores estén debidamente protegidos contra accidentes, contra enfermedades, contra lo que sea, contaminación, etc. Bajo esa premisa y viéndolo desde esa perspectiva, considero personalmente que el empresario o en el centro de labor, yo todavía, hoy por hoy, puedo exigirle a mis empleados que se mantengan utilizando la mascarilla mientras se encuentren en el centro de trabajo. Por lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Estamos en pandemia, no lo dudamos, sigue habiendo contagios, están creciendo, se habla de una quinta ola, siguen muriendo personas todos los días relacionados con esta enfermedad o con este virus. Así que yo como empresario debo velar por la salud y la protección de mis empleados y les puedo establecer que usen la mascarilla. Y no solo eso, igual ya no puedo quitar esas, ¿cómo se llamaría? Esas pantallas que tienen algunas personas para protegerlos de los clientes, no se las debiera quitar. Yo podría establecer el lavado de manos de los clientes, ya eso es mi propiedad privada, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo de los japoneses, que uno no puede entrar a la casa si no se quita los zapatos. Ah, no, es que no me quiero quitar los zapatos, entonces no entro a la casa, ¿verdad? Porque esa es mi casa y de aquí para acá yo pongo las reglas, ¿no? Obviamente, pues a los clientes no los voy a rechazar ni les voy a imponer condiciones que los vaya más bien a ahuyentar, pero así a mis empleados estoy en la obligación de cuidarlos. Y entonces ahora yo tengo que darle la mascarilla, ya es un implemento de salud ocupacional, ya no es un tema de salud pública, por lo que estamos viendo, y por lo tanto yo soy el obligado a ver cómo hago para que ese boxing que estás hablando vos se elimine. Pues entonces sí, tendré que ponerle pantallas, ponerle distanciamiento, mantener esas regulaciones que hubo durante todo este tiempo, ¿verdad? Para que se dé ese distanciamiento y a pesar de que la persona no viene con la mascarilla, pues mi trabajador sí tenga una buena protección para que no sea contagiado con el virus. Sí, agrego a lo que indica don Guido Alberto. Yo creo que es muy importante saber qué sombrero tiene uno puesto, ¿verdad? Y qué ocurre en un centro de trabajo. Algo es lo que se le exige a los clientes, que el empresario podrá determinar si en su establecimiento privado aplica o no la política del uso de mascarilla. Y en el caso de los trabajadores, lo mismo. Prácticamente, como lo explica bien Guido, es un asunto de salud ocupacional o pudiera verse como parte del uniforme, ¿verdad? Es decir, usted va a utilizar para trabajar aquí y durante su horario de trabajo este implemento. Y si no lo cumple, es como que no cumpliera el uniforme. Ahí lo que entra un poco a tema de discusión es si el trabajador, si es considerado uniforme o una medida de protección en el ámbito laboral, debe o no usarlo en su tiempo de descanso. Yo pensaría, ¿verdad?, que ahí el tema se las trae, porque si el tiempo de descanso se toma dentro de la empresa y es pagado, debería, en mi concepto, ser utilizado. Pero lo que haga la persona fuera del espacio, del perímetro de su patrono, en el entendido de que estamos hablando, como lo hicimos antes, de jornadas discontinuas y que la persona puede salir del establecimiento patronal, desde luego creo que es algo también facultativo, porque el trabajador, por el hecho de ser trabajador, no deja de ser persona y no deja de ser ciudadano con los derechos que le corresponden. Eso es para terminar, perdón. Sí. Yo creo que ya nos pasamos del tiempo. Sí, pero exacto. El código dice que el patrono puede despedir al empleado que se niegue de manera abierta y reiterada a utilizar los implementos de salud ocupacional, ¿verdad? Para su propia salud. Así que hasta una causal de despido es, si yo lo impongo como un elemento de salud ocupacional, el no usar la mascarilla. Muy bien. Carlos Umaña, Guido Soto, voy a pedirle a Sofía, por favor, que nos pueda proyectar, Sofía, para las personas que tengan a bien, por favor, el contacto de ambos en esta oportunidad con esta
En la siguiente, creo que podemos dar. Ahí está. Estos son los contactos del licenciado Umaña y Soto, del bufete Umaña y Soto, para que ustedes los puedan seguir. Y creo que también en la siguiente hay otra información importante. ¿De dónde se ubican? Hay dos sedes. Una está en Sabana Sur y la otra está en Pinares de Curriabat, en Plaza Cronos, una de las sedes. Ahí está la información, se las comparto. A ambos, gracias por compartir esta tarde lluviosa, de aguacero bastante cerrado, dicen por ahí, ¿verdad? Y la verdad que muy provechosa. Así que gracias, Carlos. Gracias, Guido. Gusto enorme. Saludos. Gracias. Laura, te mando un gran abrazo. Laura, y te dejo pues a cargo. A todos, gracias por encontrarse con nosotros. Síganos también en nuestras plataformas digitales, no solamente como Prisma Comunicación, sino como Pulso Empresarial con Ilse Buján, donde siempre estamos repasando pues informaciones en detalle junto a LINX, que es nuestro gran aliado y amigos, y este equipo de trabajo que está como un motorcito para llevarle siempre material importante a todas las pymes. Caballeros, como siempre, bueno, el chat súper lleno, consultas bastante, bastante, bueno, vamos a ver por acá, todavía nos quedan, pero yo tiempo, ¿verdad? Por las agendas de los demás, ahí igual les compartimos los contactos. Creo que tal vez podemos compartir, seguir compartiendo esa última diapositiva para que los que no pudieron apuntar los correos. Chicas, ahí me ayudan en producción. Y bueno, de verdad, señores, don Carlos Umaña y don Guido Soto, espectacular. Y creo que los vamos a seguir viendo en próximos programas. Esperaría, ¿verdad?, que nos sigan acompañando. Y bueno, con don Nilsen Buján, que él siempre, ¿verdad?, nos trae esos invitadísimos de calidad. Las órdenes. Gracias. A las órdenes. Perfecto. Y don Nilsen, un gusto y nos vemos en un próximo programa. A todos ustedes también indicarles, les dejo por acá en el chat lo que son los links donde ustedes pueden ver nuevamente esta sesión grabada, pueden verla con más detalle, tomar nota de todo lo que tal vez consultas que les hayan surgido y también contactar a los señores que vinieron el día de hoy a exponer. También en el chat les brindo un link en el que usted puede calificar nuestra charla. Es súper, súper importante para nosotros que ustedes nos puedan sugerir temas. Bueno, entramos ya con este tema legal. ¿Gustan que abarquemos algo más específico? Sugieran los temas. Nosotros, nuestro fin, trabajamos para ustedes y es para llevarles el desarrollo de todo ese conocimiento a su negocio. Sin más, por el día de hoy nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes y quedando a la mejor disposición en nuestro correo de pymeseguros@grupoins.com. Ahí nosotros les vamos a atender lo que sea de consultas de productos con las tarifas especializadas para las pymes. Sin más, me despido y que pasen una excelente tarde.